venga, que venga, que venga, que venga. No saben lo que se espera, ¿eh? Con este canal, y como pueden ver en el título, vamos a hacer el reto de cuántos cubos de Rubik puedo armar en una partida de Free Fire. La verdad no sé qué espero de este reto. Yo sé que va a ser un reto complicado. Mínimo, quiero armar 30 cubos de Rubik en una partida de Free Fire. Y díganme en los comentarios qué otro reto quisieran ver en el canal. Pueden ver que tenemos otra cámara, que es esta cámara que me va a enfocar acá, para que vean cómo los armo. Y pues la verdad, no les prometo nada, no les prometo que me vaya a salir bien. No les prometo armar esos 30 cubos, pero lo vamos a intentar. Así que por el momento tengo estos 3 cubos y dirás, ¿cómo vas a armar 30 si solo tienes 3 cubos? Pues bueno, vamos a desarmarlos y cuando los voy armando, pues los voy desarmando. Así que va a haber un contador en la pantalla, o la verdad ni siquiera sé cómo... Ay, se le cayó una pieza. No sé dónde está. Es una pieza azul. Y pues yo creo que va a haber un contador en la pantalla. No sé ni siquiera cómo es que va a salir este video. Pero bueno, vamos a empezar con el primer cubo. Ya empezó la partida, así que puede contar. Va a ir contando un poco. La verdad, ni siquiera me di cuenta en dónde caí. Y a ver, pensé que este reto iba a ser un poco más fácil. Pero en lo que hablo, en lo que me concentro y en lo que veo la pantalla, no es nada fácil, de verdad. Y aparte que te pones nervioso, porque ni siquiera sabes qué decir, ¿eh? A ver, por el momento, este va a ser el primer cubo que voy a armar. Este caso de PLL no me lo sé. Este tampoco, lo reducimos un poco y nos toca una U. Así que sacamos el primer cubo, vamos a ir un poco para allá. A ver, sacamos el siguiente. Si quieren otro reto, como les dije, pónganlo en los comentarios para que yo me dé un poco de cuenta de qué reto quieren ver. A ver, esto de que se me cayó la pieza, se nota un poco la diferencia. Se nota un poco la diferencia porque no sé cuál pieza va en cada lugar. Así que voy a hacerlo a lo aleatorio. Y terminamos este par de F2L y vamos para allá. A ver si encuentra... Ay, que... Para allá. Uf, a ver si encuentro algo interesante. Una FAMAS, perfecto. Sacamos esto, en lo que corre para allá. ¡Ay! Uf, pensé que se iba... ¿Por qué no avanzas? No sé por qué no había avanzado. Este caso de OLL me lo sé. Lo sacamos para allá. Y, a ver, dejen su buen like, porque de verdad, este video que van a ver en el canal, yo creo que es de los videos más complicados que he grabado. Voy a agarrar la MP y voy a cambiarme un poco las FAMAS. Y a ver, permítanme, no es trampa, pero vamos a terminar de armar este cubo. Ya está el segundo cubo. Espero que se esté viendo todo bien, llevamos 2 y quiero armar 30. La verdad no quiero quedarme un poco quieto, no quiero quedarme mucho tiempo quieto en Free Fire, porque si no va a ser como, ah, pues me quedo acá, me pongo a resolver este cubo y pues ya ganamos esos 30 puntacos, esos 30 puntos en armar los cubos de Rubik, y pues ya está. ¿Para qué jugar si podemos armar estos cubos, verdad? Pero no, fue una estrategia que les hice para, no se crean, iba a ser una estrategia para, pues para entretenerlos un poco ahí en lo que yo armaba este. Pero eso iba a ser un poco de trampa, así que en lo que se corre para allá, ay, que ni siquiera brinca acá. Esto es una permutación tipo N, así que vamos a resolverla. Me tocó otra, un caso que no me sabía. Resolvemos la Z y tercer cubo de Rubik armado. A ver, me estoy quedando sin voz, ¿eh? Me estoy quedando sin voz, la verdad. Porque nunca pensé que fuera tan complicado hacer este como este reto. Si eres nuevo en el canal, mejor suscríbete. Vamos a desarmar estos cubos. Llevamos 3. A ver, yo creo que... No. Hay que desarmarlos lo más rápido posible. Desarmamos los cubos. Creo que se pueden notar, ¿no? Se pueden notar aquí a los cubos que los tengo, mi gato está ahí. Y pues tan siquiera vamos a hacer una kill. Vamos a buscar a gente. ¿Agarré la mochila? No, ¿verdad? Ay, sí la agarré. Yo creo que también... Bueno, ya saben que vámonos. Vamos a ir un poco al centro. No, estamos en el centro. Así que yo creo que vamos a ir para Brasilia, en lo que armamos este cubo.
Y pues ya no sé qué decir, la verdad, porque ya me quedé sin palabras, me estoy quedando sin voz, sin palabras y sin pensar, porque no puedo hacer los tres procesos al mismo tiempo. Y dirás, ¿cuáles procesos? Bueno, jugar, hablar, armar un cubo de Rubik, y se me cayó uno. Se me cayó un cubo de Rubik, esto es muy complicado, ¿eh? Pero terminamos este, terminamos este, terminamos este, y si no se está grabando bien la cámara de acá, pues una disculpa, porque... Una permutación tipo Y. Ya está el cubo, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Acá está. Y escucho un coche, escucho un coche, escucho un coche. De verdad que estoy sudando. Que estoy sudando un montón. Estoy sudando de verdad un montón. No encuentro a gente. Yo creo que si vamos para allá va a haber un poco más de gente. Así que llevamos cuatro cubos. Llevamos cuatro cubos armados. Yo creo que, a ver, tan siquiera vamos a intentar unos 10, 15 cubos por ahí. Armamos este por acá. Resolvemos este par de F2L. ¿Este qué es? Este es un caso que no me sé de F2L. Lo dejamos ahí. Nos vamos por allá. A ver qué viene, a ver qué viene. ¿Sigue grabando? ¿Sigue grabando esta cosa? Porque se me había acabado la memoria hace rato. Y a ver, esperen, déjenme concentrarme un poco. Vamos a agarrar esto acá. Vamos a curarnos un poquillo. No sé ni lo que estoy diciendo, de verdad. No sé ni lo que estoy diciendo, no sé por qué dije curarme si estoy bien de vida. Vamos a ir por allá, a ver. Resolvemos este caso de F2L. Quitamos este para que este par lo pongamos acá. Ahora agarramos ese champiñón. A ver, agarra el champiñón. A ver, resolvemos el zoom que nos tocó. Y me tocó una permutación que no me gusta demasiado. Pero ya terminamos el cuarto cubo, ¿no? ¿Quinto cubo? Quinto cubo, a ver, vamos por allá. ¿Se imaginan que la ganemos sin hacer ninguna kill? Un poquito de trampa, pero la vamos a ganar. De verdad que... ¡Ay! ¿Qué pasó? Vamos a ir para allá. A ver. Vamos para allá. Este caso va acá. Hacemos primero la cruz. Resolvemos este caso de F2L. ¡Ay! ¿Qué hice mal la cruz? Vamos por allá. A ver. Yo creo que este va a ser el último cubo que voy a armar cuando estoy corriendo. Porque ya necesitamos jugar bien. Aunque no lo crean, en todos mis videos voy corriendo a todos lados, pero pues no se ve porque hago cortes, así que, pues, ¡ay, Kevin! ¡Ay! ¿Por qué te chocas contra las paredes? ¿Qué traes contra las paredes, Kevin? ¿Qué traes contra las paredes si las paredes no te hacen nada? A ver, este caso no me gusta de OLL, lo resolvemos. ¿Esto qué es? Esta es una... ¿Escucharon lo mismo que yo? No sé si lo escucharon. Hay un coche. ¿Dónde está? Está por esa parte. A ver. Terminamos el cubo a una mano. Lo terminamos. Yo lo terminé. ¿Dónde estarán? Ya lo vi. Pero necesito saber dónde viene el coche. ¡Ah! ¡Oh, no puede ser! ¡Ya me mataron! ¡Ay, no! ¡Vamos por allá! ¡Que Dios! ¡Que nos salve! ¡Que nos ayude, por favor! ¡Que nos ayude! ¡Resolvemos! ¡Desarmamos el cubo para que armamos tan siquiera el séptimo cubo! ¡Lo desarmamos y lo desarmé! ¡Uf! ¡Órale! ¡¿Por qué no sube?! A ver, agáchate. Armamos este par. No, que la puse mal. ¿Qué puse mal en la cruz? A ver, Kevin, necesitamos armar este cubo. ¡Ay, no, que hice mal la cruz! ¡Que hice mal la cruz! Lo tengo que desarmar un poco. A ver, la cruz. Esto está bien. Cambiamos este por este. Y ya se curó. Pero desde que la se curó, si no se dilató nada de esta cosa de curarse. Mejor chaleco. A ver. Ay, parece, ¿verdad? Las escuché, las sentí mi mamá. No sé ni qué dije. No hay parece. ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué me estoy chocando contra la pared? Que venga. No sabe lo que se espera, ¿eh? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No!
sumo fue hacer. Me están viendo, ¿verdad? Me están viendo. Déjame eso ahí. A ver, enfócate. Ahí, quédate. A ver, ¿esto cómo está? ¿Esto cómo? De los videos más complicados de mi vida. De verdad. A ver, ¿sigue grabando? A ver, quédate. No te muevas. Ay. Ay, no sé cómo sea. No me importa. Se movió la puerta. ¿Hay alguien en mi casa? ¿Escucharon ese ruido? No sé si lo escucharon, ¿eh? Alguien movió mi puerta de allá. ¡Te mataron! Te lo mereces por matarme. Y aparte, por no dejarme terminar el reto. Por no dejarme terminar. Tan siquiera vamos a terminar este cubo. Porque no. Tan siquiera hay que armar. ¿Cuántos cubos? No sé ni cuántos cubos. Pero nos vamos. Ay, espero que les haya gustado. Si es que les gustó este video, suscríbanse, déjenme un like. Y bye bye. Hasta la próxima.